Bueno, vamos a empezar este weekly. El otro día hice preguntas y respuestas y me dijisteis que sí, que os apetecía ver vlogs semanales. Así que hoy es un día súper especial para nosotros porque nos van a entregar las llaves del piso de la casa nueva. Que muchos me preguntáis, ¿es piso, es casa, es piso, es casa? Es un piso. Y hoy nos van a entregar las llaves, así que estamos muy contentos. Estamos de camino. Además, están mis suegros aquí, los padres de Uri. Han venido para este día tan especial. Así que hoy ya podré enseñaros un poquito del piso que grabaré con el móvil. Y me hace mucha ilusión iroslo enseñando y que veáis como el proceso y que lo viváis con nosotros, tipo desde que está vacío hasta que lo empezamos a mueblar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a partir de ahora el contenido lo voy a grabar ahí. Ya tengo muchas ganas de empezar a tener como un espacio para eso. Y nada, vamos para allá y os seguiré contando. Hoy es el primer día que voy a grabar este weekly y no sé cuántos días grabaré. Cuando vea que ya tengo como contenido para un vídeo, lo subiré y seguiré grabando si veo que os gusta y el feedback es positivo. Bueno, chicas, estamos en el piso que hemos venido a que hoy nos traigan los muebles. Y os voy a hacer un pequeño sneak peek de lo que es el piso. Esto sería el salón. Hoy hemos traído un puff y una silla de mi casa para poder sentarnos. Aquí hay una habitación. Aquí hay otra habitación que será la nuestra, la principal. Aquí hay un baño, el baño grande. Está fenomenal, esta soy yo. Aquí tenemos otra habitación mediana donde hemos podido traer ya algunas cositas de ropa. Aquí está Uri. Aquí está el vestidor, que hoy lo vamos a ver así, pero ya mañana no va a estar así porque hoy traen los muebles y voy a hacer todo el vestidor de aquí, todas las dos paredes para la ropita. Esto son las molduras que a Uri le encantan. Del techo. Aquí hay otro baño. Esto sería la galería, que también es muy guay. Esto es el vestidor que os acabo de enseñar. Aquí el cuarto de la lavadora. Y aquí la famosa cocina, que nos enamoró el suelo de esta cocina. Y nada, muy sencillita. Aquí tengo cositas que todavía estoy empezando a limpiar trozos. Y la semana que viene, en principio, ya tendremos todos los muebles de Barcelona, pero nos faltaría comprar bastante cosa. Ya me diréis qué os parece la primera impresión. Nosotros estamos enamorados del piso y tenemos muchas ganas de empezar a darle forma y personalidad con nuestras cosas. Hoy me he puesto cualquier cosa porque sé que voy a estar limpiando, montando y ayudando. Así que esas son mis pintas de hoy. Bueno, ya están trayendo todos los muebles de IKEA. Uri está aquí trabajando pobre en la ventanita. Yo con un café. Todo esto va a cambiar próximamente. Bueno, el armario de Uri está casi listo. ¡Qué ilusión! Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Buenos días. Bueno, me voy a tomar el café, me voy a tomar el chupito de Lipstick de cada día. No sé si os lo he contado alguna vez por aquí, pero estoy tomando el Lipstick hace 3 meses. Es para cuidar tu cabello y tu piel, favorece el crecimiento, para la caída, bueno, tiene muchos beneficios. Y es la tercera caja que tomo y está muy bien, me lo tomo cuando desayuno y me olvido. Y en principio va súper bien para el pelo y para la piel. Yo he notado que en la ducha ya no se me cae prácticamente, cuando a mí se me caía un montón. Yo tengo mucho pelo, pero me gusta mucho cuidarlo tanto por fuera con productos como por dentro con estas cositas. Así que bueno, siempre os dejaré el código de descuento, que creo que tengo un 30%, y el link directo por si os apetece investigarlo o probarlo. Hoy hace un día raro, ahora os lo voy a enseñar. Está como nubladito, pero fresquito. Se agradece, la verdad, en verano de repente cuando hace un día así, yo le agradezco un montón. Así que me he preparado mi café, voy a contestar los emails que no pude contestar ayer porque estuvimos en el piso, que os enseñé mucho. Y luego por la tarde, después de contestar los emails, porque son las 9 ahora,
Voy a ir con mi madre a mirar algunas cositas porque me faltan cortinas de baño, cortinas de habitación y cositas del piso que me gustaría ya dejar hecho cuanto antes. Así que nada, os voy contando. ¡Hola, chicas! Bueno, he venido con mi madre al piso porque teníamos que traer algunas cosas y me apetecía venir con ella. Hemos empezado a colocar mi ropa en el armario, la cocina, también hemos traído unas cosas que le he robado a mi casa, unos tazones. Ya os enseñé un poquito el vestidor porque ha quedado súper bien. Tengo muchas ganas de llenarlo ya del todo. Está aquí. He ido colocando nada. Cuatro cositas aquí, aquí. Y quedan millones de cosas, la verdad. De hecho, mirad aquí, aún tengo todo esto y millones de cosas más. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Hay una luz súper bonita, como veis. Bueno, chicas, me estoy preparando rápido, rápido, rápido. Pues no he grabado mucho esta tarde porque he estado con mi madre y luego he estado con una amiga mirando unas tiendas que le había acompañado de rebajas, que quería que le acompañase para mirar unas cositas, y me he ido a hacer la pedicura y la he liado porque no me gusta nada el color que he elegido. Ahora os lo enseño, pero es que es horrible. En la carta de color me gustaba y ahora que me las estoy viendo me parece un color horroroso. Uf, no hay luz aquí. Mirad, os la enseño. Bueno, de hecho en la cámara incluso está mono, pero no sé, no me ha gustado nada encima. No me lo han hecho ni siquiera muy bien. Aquí parece rojo, pero es como naranjoso. Bueno, no sé qué pensáis. Total, ahí se van a quedar. Este es el conjunto en verde, el top, os lo enseñé en el haul del vídeo anterior. Es de Cosi, el top así como de nido de abeja con la faldita. Y es este de aquí. Voy a poner ya el pijamita. Y voy a ponerme a editar y a contestar algunos emails que me ha llegado un email ahora, que no son horas, pero bueno, así lo contesto y lo dejo listo. Así que nada, ya nos vemos mañana, yo creo. Bueno, resumen del día de hoy, que tampoco me da la sensación de cuando estoy aquí con mi madre o con mis amigas de aquí, que son anti redes sociales, no anti, pero pasan. Cambié un poco el chip y no estoy como cuando estaba en Barcelona grabando todo el rato. Me tengo que acostumbrar y seguramente luego cuando ya esté en mi casa con Uri será diferente. Pero aquí es todo el rato como que si hay alguien, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi madre, una amiga mía, no tengo la costumbre de grabar con ellos. Entonces, bueno, eso para empezar. Y para continuar, ayer os enseñé que fui a comprar varias cosas para la casa. Compramos una cortina, compramos unos cestos súper bonitos de como de cuerdas, súper bonitos para el baño, y alguna cosita más, pero lo fui a dejar al piso y no lo grabé porque fuimos rápido. Así que tengo pendiente grabaros, seguramente será en el próximo weekly porque os voy a explicar, un haul o un haul de cosas de casa, de todo lo que hemos comprado para la casa, y creo que puede ser muy guay también para daros ideas de decoración y de cosas de dónde coloco cada cosa y qué cortinas he elegido, etcétera, etcétera. Luego os quería preguntar por si vosotras me podéis recomendar algún sitio para comprar cortinas de ducha bonitas, porque no tengo, no encuentro. Las de Leroy Merlin no me gustaron nada. En Carrefour tampoco. En Zara Home cuestan 50 euros y creo que no es necesario. Hay bonitas, pero creo que de momento no es necesario. Voy a buscar más. Y hoy me voy a Menorca. Me voy a Menorca con mi madre y con mi padre. Y voy a estar allí todo el fin de semana hasta el lunes. Así que seguramente os venís conmigo a Menorca esta tarde. Ha sido muy improvisado. Me compré el billete ayer. Así que voy a pasar allí unos días a ver a mis abuelos que están allí. Y a ver a algunos amigos que también quiero ver que están allí. Así que nada, ya me voy a preparar el café, son las 9 y algo, 9 y media.
me tomo el Holistic y me pongo a contestar emails, que después me apetece ir a darme un baño a la piscina o a algunas roquitas de por aquí. ¡Cuchi! ¡Hola, cariño! ¡Hola! Tengo una gata muy bonita, pero muy antipática. ¡Cuchi! ¡Saluda! ¡Hola! Mira el caso que me hace. Fijaos, me he venido a la cocina. ¡Ah! ¡Ahora se va! Bueno, me he venido a la cocina a hacerme una tostada y ha venido la gata a pedirme pavo. ¡Qué morro! Bueno, chicas, llevo toda la mañana trabajando, la verdad. Pensaba que tenía pocas cosas, pero tenía muchísimos emails. Ahora estoy empezando a preparar mi bolsa, llámalo bolsa, porque me voy a Menorca, os he dicho, pero luego me voy a Barcelona para la mudanza. Entonces, no quiero ir muy cargada de equipaje. Entonces me voy a llevar una bolsa, una mochila con 4 looks y bikinis para que luego mi madre se pueda quedar con eso y yo me vaya a Barcelona sin nada para acabar de hacer la mudanza para el cambio. Entonces me he preparado 4 cositas de playa, tipo esto, top blanco, short blanco, muy fresquito. Esa es una camisa que me preguntáis mucho por ella, la de Zara de hace 1000 años. Este es mi look para el aeropuerto, chaleco blanco con el short de Zane, que es súper chulo. Me llevaré este bolsito y quizá un vestido, este no porque me dará calor, creo que va a hacer calor, pero quizá el rosa sí para salir a cenar y ya está, me lo voy a poner todo en una bolsa y ya lo dejo preparado. Bueno, me acabo de poner el bikini porque me voy a bajar un ratito a la piscina porque tengo mucho calor, he estado contestando emails, ya, bueno, ya os lo he dicho, he preparado la maleta y ya me voy a poner crema y me bajo a la piscina un ratito. Uy, me he pasado. Me he puesto este bikini de como pez en el agua. Qué bueno. Bueno, chicas, os cuento un poco, acabamos de comer, como habéis visto, mi padre ha hecho un pulpo con patatas buenísimo y ahora están viendo la tele y yo me he venido aquí un momentito que tengo que enviar un contenido para que me aprueben antes de publicarlo y ya he preparado mi maleta, la tengo aquí lista para a las 6 o así nos vamos al aeropuerto, son las 3:30, así que puedo descansar un ratito. Voy a ver algún vídeo de YouTube, voy a ver si tengo todo al día con las colaboraciones que tengo. Me he puesto esto súper fresquito y nada, luego sigo contando. Es verdad que luego cuando vaya al aeropuerto no sé si grabaré mucho, pero bueno, os voy enseñando todo lo que vamos haciendo. Y esta noche vamos a ir con mi madre a cenar mano a mano por Mahón, así que también os voy a ir enseñando sitios por allí. Bueno, os cuento, ayer llegué a Menorca con mi mamá, nos fuimos directamente a casa a cenar algo juntas y ahora ya son las 9:00 así. Es el vestido que me he puesto hoy, súper mono, de brownie del año pasado y ahora vamos a desayunar aquí en un sitio que se llama Es Junguet,
que es muy bueno. Hacen como unos bocatas de Longuet, que es un tipo de pan deliciosos, calentitos. Y hace, está un poquito nublado, pero siempre suele pasar cuando hay tramontana, que es viento del norte, pero luego se despeja. Así que nada, os voy contando. Aquí, a uno de mis sitios favoritos en Vinisapúa, a darnos un baño. Voy cargadísima porque llevo el agua, una cosa, una bolsa, hace mucho viento. Así que ahora os enseño dónde vamos, pero estoy segura de que os va a flipar porque es uno de mis sitios favoritos y lo mejor es que hay muchas zonas para elegir, ¿sabes? Que no estás ahí como apiñotado, aunque tiene pinta de que ya hay muchísima gente en la isla. Porque solo por el centro de Mahón ya estaba petado, petado de gente. Pero bueno, es verano, es lo que hay. Mirad, esperad, que os enseño la visual. Bueno, hace un poquito de viento, como os he dicho, pero hemos estado súper atentos, hemos buceado, está súper limpia el agua. Por fin hemos ido a buscar a mi padre, pobrecito, ha tenido más de 3 horas de retraso. Y mi madre y yo esperándole ahí en un bar, haciendo tiempo. ¡Horrible! Y hemos comprado de camino para aguar nuestras penas una tarrina de helado. Y me lo voy a comer mientras veo la tele. Que no sé qué ver porque aquí no tenemos Netflix. Buenas noches, España. Limón y choco. ¿Vosotras sois más de limón o de choco? Yo de choco, obviamente. Wow. De verdad, Ana, si se pudiese. Un poco de helado y me voy a dormir más feliz que una perdiz. Hola a todas. Bueno, hola otra vez. Hoy no he grabado nada en todo el día porque he estado con mis padres, hemos comido, hemos estado en la playa y la verdad que me he olvidado por completo de grabar. Ahora tenemos una cena y por eso me estaba vistiendo. Me he puesto este top que ya conocéis de mis vlogs de Nueva York porque me lo compré para el viaje, pero sabía que lo iba a aprovechar un montón, así que hoy que vamos a cenar con unos amigos me lo he vuelto a poner, me he lavado el pelo y ahora pensaba maquillarme un poquito y terminar ya el vlog porque mañana ya es domingo y lo quiero subir, así tengo tiempo de editarlo por la mañana y dejaroslo subido al mediodía o por la tarde. Ya me he puesto mis cremas, como veis, lo primero que hago porque me queda muy deshidratada la piel. Y nada, me pongo una gotita de base porque ya tengo un poco de color, aunque aquí no lo parezca. Y, uy, qué duro está esto. Y un poquito de esto de Freshly, que es una gotita como de bronceador. Os voy a grabar detenidamente un maquillaje de verano así luminoso con productos de Freshly que me encantan próximamente, así que estaros atentas. Ahora me voy a maquillar rápido un poquito para verme mejor la cara. No me está gustando nada esta luz para grabar, pero bueno, es lo que hay. Me pongo un poquito de esto, un poquito de corrector y polvos y un poquito de ojos. Como os digo, que os quiero grabar el tutorial bien bien, tampoco os voy a aburrir dos veces grabando cosas parecidas. Así que nada, os voy a enseñar el look en el espejo. Me he puesto este top, con este short, con estas sandalias. Sencillito. Sí.
Y bueno, me ha ido súper bien estos días de desconexión. La verdad, aquí en la isla he podido ver a mis abuelos, que no les veo mucho porque aquí no venimos tanto. Y me apetece un montón verles. Y ahora ya se acaba, mañana ya domingo y el lunes ya me voy para Barcelona. Que tengo que terminar la mudanza que dejamos a medias. Bueno, a medias, al 60-70%. Terminarla y ya por fin instalarlos en la casa nueva con todos nuestros muebles. No todos porque hemos vendido muchos, pero con la mayoría o algunos de ellos. Tengo muchas ganas de eso, de estar allí con Uri, de ya vivir allí, de empezar a grabar allí, contenido allí, que la casa es preciosa y creo que tiene una luz súper bonita para grabar contenido chulo. Así que tengo muchas ganas de eso también. Me da mucha pereza el tema de ir a Barcelona para hacer la mudanza del camión, pero bueno, hay que hacerlo. Y lo malo, o sea, lo peor ya ha pasado, que fue el vlog de la mudanza que ya visteis. Que alguna me dijo en plan, deja de quejarte, tal. O sea, no es que me esté quejando, es que era muy agobiante. O sea, era muy agobiante y os quería enseñar la realidad, que no estoy siempre a tope de positividad y alegre y happy flowers, sino que también me agobio y esos días para mí fueron bastante estresantes y sobre todo después del viaje a Nueva York, que fue tan maravilloso y tan fantástico y tan perfecto, que fue como un bajón, subido un bajón. Pero no quiere decir que me queje, sino que es la realidad. También me estreso, tengo derecho. Voy a despedir ya el vlog de hoy, que espero que, o sea, el vlog de hoy no, el vlog de esta semana, que espero que os haya encantado, que me digáis en los comentarios si os gustan ese tipo de vlogs y si queréis que siga haciéndolos durante el verano. Esto ha sido un poquito diferente porque no estaba Uri la mayoría del tiempo porque se ha ido de viaje con un amigo a Madrid, pero sé que con él también os gusta porque hacemos como más planes también de pareja, vamos a cenar y así. Y él está muy cómodo frente a la cámara, por lo que a mí se me hace más fácil grabar con él que con mi madre, mi padre o el resto de mi familia. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, que espero que os haya encantado, que tengo muchas ganas de grabar, como ya os he dicho, en la nueva casa. Y que muchas gracias por verlo. Si no estás suscrito, suscríbete, pon like y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!